Firmes. Ya. A continuación, viene a dirigir el juramento a la bandera un alumno de la Escuela Morelos. Bandera. Bandera. Bandera de México. Bandera de México. Legado a nuestros héroes. Legado a nuestros héroes. Símbolo de la libertad a nuestros padres y nuestros hermanos. Símbolo de la libertad a nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos. Ser siempre fieles. A los principios de libertad y de justicia. A los principios de libertad y de justicia. Que hacen de nuestra patria. Una nación independiente. Humana y generosa. A la que entregas nuestra existencia. En posición de firmes, entonemos con gran fuerza y orgullo nuestro himno nacional siguiendo la melodía. Entonado por el maestro Francisco Martínez Fuentes. Despediremos ahora a nuestro lábaro patrio. Atención, firmes, ya. Saludar, ya. Thank you.
Firmes. Ya. Firmes. Yo. A continuación, escuchemos con mucha atención las efemérides más relevantes del mes de febrero, perdón, de julio, por la Escuela Morelos del turno matutino. De julio de 1915, muere el expresidente de México, el general Porfirio Díaz, en París, Francia. 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas votan por primera vez en elecciones federales. Gracias. 7 de julio de 1859, en Veracruz, el presidente Benito Juárez anuncia a la nación las leyes de reforma, en las que se incluyen la nacionalización de los bienes del clero, la ley del matrimonio civil y la ley orgánica del registro civil. Gracias. Nueve de julio de 1894, muere Juventino Rosas, músico compositor guanajuatense, autor del Vals sobre las olas. Once de julio, Día Mundial de la Población. Trece de julio de 1954, muere en la Ciudad de México la pintora mexicana Frida Kahlo, una de las artistas mexicanas con mayor reconocimiento internacional. Gracias. 15 de julio de 1914, Victoriano Huerta renuncia a la presidencia después del triunfo constitucionalista. 17 de julio de 1928, aniversario de la muerte del general Álvaro Obregón, militar revolucionario invicto, presidente de la República de 1920 a 1924 y presidente electo en 1928. La bandera nacional deberá izarse a media asta. 19 de julio de 1872, tras la muerte de Benito Juárez, Sebastián Hernández Tejada asumió la presidencia de la República. 26 de julio de 1936, se expide el decreto para que la Secretaría de Educación Pública establezca la Escuela Normal Superior. 1. El cronista municipal Benjamín Cruz Asensio hará mención de efemérides locales. Con su permiso y con el alto honor de estar con ustedes y frente a ustedes. Acontecimientos del municipio de Comala a conmemorar en el mes de julio. El 7 de julio de 1841 se bendice e inicia el uso del panteón o camposanto municipal en lo que fue su primera sección o parte antigua. El 30 de julio de 1926 fallece el señor Arnoldo Vogel, quien fuera propietario de la hoy ex hacienda San Antonio y que tuviera la primera iniciativa de introducir y cultivar café en esta región. El 16 de julio de 1987 se firma resolución presidencial para la fundación del ejido de El Remate con poco más de 486 hectáreas para el aparcelamiento de 46 campesinos.
El primer domingo de julio de 1997, en las elecciones realizadas, resultó triunfadora por primera ocasión la planilla para el Honorable Ayuntamiento de Comala del Partido Acción Nacional, encabezada por el ciudadano J. Jesús Fuentes Martínez. El primer domingo de julio del año 2000, obtiene por primera vez el candidato del Partido Acción Nacional al cargo de diputado al Honorable Congreso del Estado, el señor J. Jesús Fuentes Martínez. El 26 de julio del 2002 se efectuó la inauguración de la Casa de la Cultura de Comala a cargo del gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, licenciado Fernando Moreno Peña. Casa de la Cultura que por aprobación unánime del actual Cabildo de Comala, administración 2018-2021, que preside el ciudadano José Donaldo Ricardo Zúñiga, lleva el nombre de quien en vida fuera un destacado y querido maestro de música comalteco, J. Guadalupe Pinto Cobian. Muchas gracias. Cedemos el uso de la voz a nuestro presidente municipal, José Donaldo Ricardo Zúñiga. Gracias y muy buenos días a todas, a todos ustedes. Me da mucho gusto iniciar la semana, iniciar mes también, el mes de julio, que estoy seguro que tendrá muchísimo éxito para todos, porque ese se lo imprimimos cada uno de nosotros con el trabajo día a día. Agradecer y felicitar el día de hoy a la Dirección de Desarrollo Urbano, a la Dirección de Servicios Públicos, quien han tenido bien organizar esta hermosa ceremonia para iniciar este mes. Gracias y pido un fuerte aplauso para ellos y también para la Escuela Morelos, en su turno matutino, que el día de hoy nos visitan. Muchas gracias y bienvenidos también los papás, las mamás de estos pequeños que ya se van a secundaria y que hace unos días estuvieron recibiendo su certificado que los acredita ya como que han terminado esta etapa tan importante de su vida. A su madrina Gloria también, que está aquí, que los ha invitado a esta ceremonia, también un aplauso para la madrina, gracias que está aquí con nosotros. Agradezco a la Dirección de Seguridad Pública por la escolta que tenía muchos años con el deseo de que tuviéramos una digna escolta de nuestro cuerpo de seguridad. Hoy lo hemos logrado y el siguiente paso será ir por una banda de guerra también propia del ayuntamiento, así que vamos a trabajar en ello. Y agradezco por lo pronto a la banda de guerra del bachillerato también, que está con nosotros todos los lunes que les es posible y en otras ceremonias. Gracias también, profesor, por ese un fuerte aplauso para ellos y gracias por estar con nosotros. Y aparte de las efemérides nacionales, todas muy interesantes, yo celebro que el día de hoy se haya sumado el cronista también municipal. Gracias, profesor Benjamín. Creo que es muy acertada la participación porque es la historia de nuestro Comala en el día a día. Escuchamos muchas fechas importantes que se conmemoran en este mes y por supuesto que la historia se escribe día a día. El día de hoy, primero de julio, creo que en la historia alguien más contará en algunos años que también la gente de Comala hace un año hoy nos dio la oportunidad de estar en el cargo que desempeñamos. Y hoy, aprovechando la ocasión, invito a todo el personal que me acompaña, personal de confianza, el personal que nos dio también el aval, a que no defraudemos al pueblo de Comala, a que refrendemos con nuestro trabajo día a día, en la atención diaria en el mostrador, cuando llega un ciudadano, cuando nos lo encontramos en la calle, cuando estamos en alguna comunidad, que sea una atención cálida, que sea una atención con sencillez, porque esos fueron parte de los compromisos. El que regresemos, como lo estamos haciendo semana a semana, a las colonias, a los barrios, a que encabecemos las brigadas médico-asistenciales, a que encabecemos las brigadas de reforestación,
todas las actividades con mucho entusiasmo, porque de verdad la gente es lo que espera allá afuera, que les demos una atención que ellos merecen, una atención cálida, una atención humana. Creo que es lo mejor que podemos dar. Retos hay muchos, carencias también las hay, pero con voluntad y esfuerzo, con la dedicación de todos ustedes, personal de confianza, personal de base, sindicalizados, todos haciendo el gran equipo Comala, estoy seguro que llevaremos a un mejor puerto hasta 2021, hasta el último día de nuestro mandato, este ayuntamiento de Comala y por supuesto a todos los ciudadanos del municipio. A eso los invito, a que redoblemos esfuerzo, compromiso, entrega, pasión por lo que hacemos, para que valga la pena de verdad el que nos hayan concedido estar 3 años en esta administración. En 2 años y 4 meses aproximadamente, la renta de este ayuntamiento se vence, y se lo decía el equipo del sindicato la semana pasada que hacíamos el anuncio del incremento salarial, que lo mejor que me puedo llevar y que nos podemos llevar como equipo que estamos de paso es la gratitud, el respeto, pero sobre todo la amistad de ese gran equipo que se queda aquí todo el tiempo en la administración. Así que los invito a que redoblemos ese esfuerzo y que vayamos juntos a obtener mejores resultados. De ahí en adelante, felicitar todas las actividades que se han celebrado el mes pasado por parte de la Dirección de Ecología, que tuvimos una bonita brigada de limpieza del camino Comala a la Caja, pero lo decimos bien, podremos limpiar, podremos barrer 1000 veces nuestra casa, pero si la seguimos ensuciando, es el cuento de nunca acabar. Necesitamos no ensuciar, eso es lo ideal. Es lo ideal no ensuciar nuestra casa, porque la casa más limpia no es la que más veces se barre, sino la que no se ensucia. Ojalá que nos dure el gusto de tener ese camino a la Caja limpio varios días, y que así sigamos también esforzándonos por mantener limpio el frente de nuestra casa, que es una responsabilidad y buena costumbre de cada uno de nuestros ciudadanos. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bienvenida a la Escuela Morelos nuevamente. Gracias a los organizadores de esta bonita ceremonia. Bienvenidos también al Cabildo, gracias que está aquí, el profesor Jaime, gracias Urbano, gracias a la presidenta del DIF, Alma, y gracias a todo el equipo de este gran ayuntamiento de Comala, que el día de hoy pues conmemoramos también 1 año de haber logrado esa victoria que nos tiene aquí. A todos muchas gracias, que tengan un excelente día, una mejor semana y un extraordinario mes.